Hola y bienvenido, no mentira ya. Hola, bienvenidos a todos un día más aquí al canal. Bienvenidos el día de hoy aquí a GTA. En general GTA, bueno, en general GTA, en general Star Wars. Porque si sí, es la primera vez que voy a grabar esto, pero bienvenidos a una nueva sección del canal. O bueno, sección, o a lo mejor este es el último vídeo que se hace referente a esto. Y es que como tengo tanto cochino contenido de Star Wars y otras cosas más, o GTA en general. Pues bienvenidos al primer vídeo de esta sección llamada Mods de GTA. Los mods de GTA, tipo, no sé, las cosas que hace. ¿Cómo se llama este? ¿Latien? Pues bueno, sin más, que inicie el vídeo. Bueno, iniciando el día de hoy, tenemos ni más ni menos que el DeLorean, pues este carro antiguo. Y aquí aprovecho de comentaros que es exactamente esta nueva miniserie. ¿Qué es? Pues fácilmente os explico para todos vosotros, y es que es una serie en donde justamente yo voy a estar comentando cosas como el aspecto de ciertos mods, tipo, no sé si han visto que es Trollencio o otras cosas, pues bueno, así más algo estilo Natalan, pero ya entendéis más o menos a qué se quiere referir ese tipo de hechos. Pues es como el del, ¿cómo se llama este tipo? Lo que hago, lo que se llama aquí el Dragon Ball Fighter Z, pero esta vez sin ser tanto un top, sino más como unas menciones de, pues mira, os recomiendo este modo, os recomiendo este otro, os recomiendo este de otro, y así sucesivamente, pues más o menos llega a ser un solo video para que tengáis todos vosotros de una sola vez. Así que, bueno, primero tenemos este DeLorean, el DMC-12 DeLorean en el GTA V. Me hubiese encantado que hubiese sido primeramente el de Volver al Futuro, pero bueno, es que este está muy guapo. Irónicamente, el DeLorean es una puta mierda. Por cierto, el DeLorean es una puta mierda. En realidad se escogió para Volver al Futuro porque era un carro futurista. Fue como uno de los primeros carros que tenía las puertas para verse así medio extrañas, pero jamás fue vendido. Pero se vendió una puta mierda. Pero después de la película, fue como que el carro se vendió brutalmente mal. Más bien, creo que a día de hoy es uno de los carros que se ha vendido por tema de película. ¿Cuál otro carro fue así que aún a día de hoy está extinto por tema de la película? Porque se destruyeron varios de la película. ¿Qué otro carro estuvo así que también fue medio importante? Creo que el General Lee, el de la película de General Lee. Que es así que es un carro que pues ni fu ni fa, en realidad. Pero a día de hoy está, es uno de los carros más agotados por la película. Por toda esa película, porque se destruyeron varios, o se dañaban varios, se requerían piezas para cambiar los otros. Pero bueno, sigamos con el siguiente mod del día. Y aquí se viene el siguiente reto, o el, pues más o menos es un reto, por así decirlo. Se trata ni más ni menos, y ahí lo estáis viendo ya de una vez, el siguiente mod del día de hoy. Y es esa cochina montaña rusa, bueno, montaña rusa, o montañita que vamos a poner. ¡Uop! Vale, vamos carro, vamos carro, vamos carro, vamos carro, vamos carro, vamos carro. ¡Uop! Vamos, 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 no, 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 daño. Sigo, 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 sigo. Dale, 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 cochino carro. Buah, es lentísimo el carro, yo, es lentísimo. Pero si este es el siguiente mod, que es como si de unas montañitas. Todavía queda falta uno todavía para que lo veáis más que todo, pero este es medio brutal. Y miren que no es uno de los más bestias que he visto, porque una persona que se dedica a hacer este tipo de mapas de carreras. Habré puesto una musiquita ahí de carrera. Estoy hablando de carreras, me acabo de recordar que tengo que hacerle de como la de Forza Horizon 3 de Blizzard Mountain, que se me recuerda siempre, que quiero volver a esa serie porque me encantan mucho los carros. Me encantan especialmente los carros y los juegos de conducción, porque no sé, la distracción de poder jugar en uno de esos juegos es buenísima. Y también, dicho así, no, 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 uy. Yo sí también me encanta jugar muchísimo con ese tipo de temas. Incluso, miren, este mod está, no sé, ponte que una persona se puso a hacer looping, 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 agua, 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 no tomas. Looping, looping. Y eso me recuerda que si por cierto, si queréis una otra carrera así como esta o algo en el multijugador, podéis dejar los comentarios abajo en la descripción. En la descripción. Abajo en el. Abajo en la pestañita de comentarios. Y decirle una vez. Hey, sí, ponte una carrerita de esas para otro momento. Así tan bueno. Así que avisadlo por ahí por comentarios.
Mirad la bestialidad de esta cochina montaña. Pues se puede decir montaña rusa, ¿no? Pues, o esta mini carrerita. Imaginaros probar esto con vuestros amigos. Ojalá se pudiese hacer esto con vuestros amigos. Que no fuese directamente así como tal. Pero bueno, imagínense jugar esto otra vez. O con un carro mucho más rápido. Porque yo cogí como el primero que había agarrado. El primer feo que tenía. Primer feo que tenía. Lo tenía lo más rápido. Lo más feo que pude. Y listo. Y mirad la locura que es esto. Pero bueno, sigamos con el siguiente mock y último del día. Piri piri piri. Biribirim, pim, 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 biribiribiribirim. Bienvenidos aquí, el último mod del día de hoy es este de Mario Kart, como lo estaréis viendo, que nos integra completamente el mundo de Mario Kart. Este, yo creo que muchos de ustedes se sentirán identificados completamente. Si os dais cuenta, hemos hecho, creo que más que todo mods de carros, así que creo que el siguiente mod tendremos que integrar varias otras cosas que a lo mejor veremos en futuras entregas referentes a este mismo hecho, así que sin más, gente, espero que todo esto os esté encantado. Si os gusta, sinceramente, la nueva sección que tratará de estar completamente de modo 75 para hacer los vídeos un poco más largos y en plan para no ser simplemente un video, mira que este mismo hecho, mira que no sé qué, así simplemente, sino también comentar otros tipos de cosas. Y es que me encanta el tipo de mods que se dedican a hacer este tipo de tonterías chominadas, como le diría a cierto youtuber, que sinceramente se ven espectaculares, me parecen brutales como están hechas y yo puedo hacer un montón de cosas como poner efectitos y cosas así de referentes a que es una carrera, como ya habréis visto también el de ¿cómo se llama ese tipo? El de DeLorean, y también creo que también el de la montaña rusa, que si os dais cuenta todos les he metido ese medio coso de carreras, pero creo que este de todos mis favoritos es este, ya sabéis, el mapa prohibido de Mario Kart, o en plan no sé, pero me encanta muchísimo, y no solamente eso, sino también lo podéis explorar de un millón de maneras. Voy a tener que consumir la musiquita Mario Kart. ¿Y cómo ir más nice con un carrazo como este? Plan tipo, iniciando que últimamente la cueva, piri piri pirin, piri pirin, pim 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 pim, piri piri piri. Y mira que esto, o sea, imagínate tú ponerte a jugar esto. No solamente imaginaros esto, sino imaginaros esto en el online con vuestros amigos, así en una carrera online. Esto tiene que ser la bestia, o sea, imagínate esto. O sea, hacer esto voy a hacer ahorita. Esto, uepa, me fue. Por no coger un carro de carreras, ¿sabes? En plan. Pero es que hay que poner primer Sport, así que cambiemos un poco de moto a moto. Miren esta chulería, o sea, esto es chulería pura, o sea, ir con algo más parecido. ¿Cómo sería? Una Harley, ¿no? Una Harley o una moto de motociclista. Una moto de motociclista bestia, así como. ¿Y cómo ir con más chulería? Pues muy fácil. Ir y sacarte un puto helicóptero para poder ver esta puta carrera. Vamos a verlo un poco desde arriba para terminar de hacer este vídeo y poder irse despidiendo. Miren cómo está hecha, sino que está modelada 100%. Me parece espectacular cómo está hecha. Así que os recomiendo, tenéis todos los mods abajo en la descripción. Así que vayamos despidiendo este vídeo. Y gente, esto ha sido todo por el video del día de hoy, así que espero que os haya gustado esta sección. Ya sabéis, darle a like, suscribiros y un montón de cosas y subiremos más de esta rica sección. Así que sin más dilaciones, espero que os haya encantado todo. Tenéis todos los mocks abajo en la descripción y sin más, nos vemos en la próxima. Adiós.